pendientes de los 20 años de aventurera. Y fue el turno de Niurka para ser homenajeada, pero ¿será que decidió ser políticamente correcta al hablar de sus demás compañeras? ¿O una vez más las ninguneó? Niurka Marcos también fue homenajeada en el marco del festejo por los 20 años de la puesta en escena aventurera. La actriz reveló cómo fue lidiar en escena con su vestuario, pues otro poco dejaba al descubierto su prominente busto. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo levanto el rating a cualquier, de cualquier manera, porque tengo muchos recursos. La más caprichosa de las dos es esta. Entonces, déjala ser. O sea, déjala ser. Todos se quedaron con un sabor de boca extraordinario en este homenaje de los 20 años que estamos celebrando aventura. Ante las críticas que hizo hace algunos días en contra de sus compañeras, que también han dado vida a Elena Tejero, la vedette prefirió no hablar del tema por una sencilla e importante razón. ¿Y de pura casualidad te topaste con Susana? ¿Cómo fue? No, de pura casualidad no. Todos los compañeros nos hemos... Aquí están. Hoy no voy a decir nada de esas cosas, porque hoy tenemos que todos contribuir para homenajear a Aventurera, porque de Aventurera hemos tragado todo. Seamos conscientes de eso. No la pude ver porque no voy a hacerles hipócrita, porque no me gusta ver el público antes de salir de escena. Para mí es como que algo así de mala vibra. Confesó los verdaderos motivos por los cuales decidió solo bailar en su número musical y no mostrar su talento vocal. Porque no se puede dar siempre... No, te voy a decir... lo que es correcto decir, porque no siempre podemos quedar bien con todo el mundo. O sea, están como la gata menchora y se la meten gris y se la sacan llorar. Mi amor, no tiene por qué extrañarte, porque yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Maribel, ella sí cantó, pero no bailó. Ah, y yo lo vi también, Ninel, cantó y no bailó. Y yo bailé porque ellas no bailaron, entonces hay que dividir la balanza. A pesar de no haber realizado comentarios negativos hacia sus compañeras, Niurka continúa con su postura y reveló quién ha sido la mejor aventurera. ¿Consideras que eres la mejor aventurera? Yo sí soy la más perra con la pena, I'm sorry forever. Ahí sí levanto el rating. Ah, eso sí no va a fallarles. Oye, yo no le he visto a Niurka, pero está muy gordita, ¿no? Pues, ay, ¿qué te digo, Gus? La verdad, no más. Es que no, lo que pasa es que está hinchadita porque luego se hace sus tratamientos. No, mira, está, ahí está, ahí está. No está, ay, bueno. Está gordas ahí, esas ya. Está buenona, sí. Lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que como que le mete mucha pesa y por eso la espalda se le ensancha un poco y el brazo. ¿Y también los cachetes? Bueno, los cachetes ya no sé si ahí se estará haciendo algo. Pero definitivamente es una gran bailarina, lo trae en la sangre, es cubana. No, pero de que trae kilos de más, trae kilos de más. Sí, un poquito, pero mira, como mueve ella ese cuerpo, la verdad, pocas, ¿eh? Sí, no, definitivamente sí. Es una gran bailarina, Niurka. No, Gus, este tiene kilitos de más, ya le vi el abdomen, ya lo tenía más marcado antes. ¿Sí? Sí, 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 trae unos quilillos. ¿Sabes ay, qué? Pero a ver, que con kilillos lo hace lo que eso. Pasa es que está viviendo en Los Ángeles y está haciendo un programa que se llama Ricas y Famosas Latinas, que ni son famosas ni son ricas. No, pero latinas, ¿qué tal? Lo hacen. Entonces ella pues no está cantando, no está bailando allá, no se está haciendo ejercicio. Pero te digo una cosa, mira cómo, bueno, que esté un poquito, ¿no? Arribita probablemente del peso que la conocemos, que estaba ya también muy delgada. Todo esto que hace espectacular como bailarina, ¿eh? Sí, muy pocas, guapa. En serio te lo digo, pocas aventureras. Bailan como ella. ¿Qué te verdad que a ti te propuso ser aventurera, mira? Nunca, ándale, claro Noguera, no. Platícanos. Carmelita nunca en la vida. Bueno, como ya que no canto, ahora no bailo. Son Osorio y Quirós. Que te pongan penacho, pues tampoco, Noguera. Tampoco, mi Juanito no, tampoco. ¿Por qué yo? Que te pongan penacho, Noguera, estaría bien, no. ¿Por qué no? No, ¿sabes quién se veía muy linda de aventurera? Que yo nunca me lo hubiera imaginado. Sabine Moussier, por ejemplo. Sabine, me gustaba mucho. Sí, cómo no. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.